Buenas chicos, ¿cómo estáis? Perdonad si no tengo voz, pero entre el acto de Barcelona y hoy en el aeropuerto, la verdad es que me he quedado un poquito afónico. Un segundín que configuro una cosilla para poder reaccionar. Un segundín. Vale, ya está. Pensaba que estaba mal, pero no. ¿Qué tal, chicos? Perdonad hoy los cambios y demás. Vamos a montar un debate de contrahegemonía la semana que viene, ¿vale? Esta lo hemos dejado porque con lo del aeropuerto pues es que no ha habido manera. Y con lo de Barcelona, subiré vídeo del discurso que hice en el acto allí en Barcelona. Y hemos grabado mucho material, además he ido yo haciendo entrevistas a los trabajadores del aeropuerto y demás, así que no sé si es el martes seguramente, pero subiremos un vídeo, ¿no?, con todo el tema de la huelga y todo eso, y va a ser bastante interesante. Así que bueno, no va a haber contrahegemonía, pero va a haber vídeos bastante interesantes, la verdad, de nuestro trabajo práctico. Así que bueno, espero que sea de vuestro agrado, la verdad. Y el debate de la semana que viene yo creo que va a estar bastante bien. Va a ser del tema sindical, ¿no? Me voy a centrar un poquito esta semana en lo sindical. Y va a venir gente de la CGT, bueno, del FOL, de sindicatos del aeropuerto, que es un poco donde más estamos trabajando ahora. Y posiblemente traigamos a alguien de comisiones también. Posiblemente traiga a alguien internacional también, de algún sindicato de países de Latinoamérica. El tema del idioma, lo siento, pero no hay otra. Tiene que ser alguien de Hispanoamérica. Así que yo creo que va a ser bastante interesante. Así que bueno, el domingo que viene ya sabéis que a las 8 tendremos un debate bueno y estaré en Twitch aquí a las 6. Y no como hoy, que bueno, como he llegado tarde al aeropuerto, he tenido mil historias, digo, mira, luego a las 11, no les fallo, pero lo retraso un poco. Mañana tienes el debate con Libertad lo que surja. Sí, señores, 10:30 en su Twitch. Yo lo subiré luego a mi canal, para los 2 días o algo así. ¿Cómo ha ido el cambio de hora? Pues a mí me pilló de viaje, así que perdí una hora de sueño y fatal. Pero bueno, hemos cumplido con todo, así que bastante bien. El debate con Libertad lo que surge es mañana a las 10:30, en principio. No sé que me falle, es lo que acordamos ya la semana pasada. Qué bien, porque como fuera hoy, me da algo, porque vengo sin, he dormido poquísimo estos días y llevo una paliza encima que vamos, así que mejor mañana, sin ningún lugar a dudas. Y sí, me estoy preguntando alguno, el debate de la próxima semana va a ser sobre sindicalismo, ya lo he dicho. Voy a traer a gente de varios sindicatos y bueno, yo creo que va a quedar bastante interesante. Hoy que ha habido gente que me ha criticado, he subido, no es una canción nuestra, o sea, lo ha hecho gente solidarizándose con la Casa Obrera de Mallorca y mira, me han dicho, dale publicidad, y yo subo el vídeo. Entonces subí el vídeo, hay gente criticándome y demás, pero es que no es un vídeo de solidaridad, entonces yo creo que es interesante y yo creo que la mayoría de la gente de la comunidad que lo vea le va a gustar y le va a parecer bien. ¿Conoces a Spatricia? No sé quién es. ¿Qué tal fue en el aeropuerto? Pues bastante bien, la verdad. La policía nos ha puesto algunos problemas. Y bueno, hemos tenido que solucionar ahí, hemos tenido un poco de logística apresurada para arreglarlo. Ha salido bastante bien, hemos ocupado todo lo largo de la T4 de llegadas. Y la verdad es que ya veréis los vídeos. Os he subido vídeos a Instagram y a Twitter, ¿no? Para que se vea lo que estábamos haciendo, pero vamos, que se va. Lo vais a ver bien en el vídeo que voy a subir seguramente el martes a la Formación Obrera. Dice, compites con Rocidito en prime time. Bueno, esta hora es un poco, ya todo el mundo se pone a emitir y es un poco mala, pero bueno, es lo que tiene. Si hemos estado haciendo, apoyando a la gente del sindicato y demás con la huelga, pues eso va por encima de los horarios que tengo de emisión y demás. O sea, primero la militancia y luego lo demás. ¿Qué tal por Barcelona? Bueno, pues al final sin incidentes, la verdad. Nosotros pensábamos que iba a haber alguna historia y nada. Subimos unos cuantos. Claro, hay gente que me ha criticado, lo hemos hecho bien. O sea, todo legal, con los permisos para movernos, con una actividad política que por eso te puedes mover, con las medidas. Es decir, no hemos hecho nada
que ponga en peligro a nadie. Ya ha habido gente que nos ha criticado por ahí. Entonces, bueno, hemos hecho un acto bastante potente. Repartimos en más de 350 familias por la mañana alimentos y por la tarde hicimos un acto político que al final fue un poco meeting y subiré mi intervención estos días, esta semana también. Y la verdad es que bastante, con bastante afluencia, con la gente de las juntas nuevas que hemos montado en Cataluña, muy positivo, la verdad. Gracias a Jordi Gaucha por la suscripción. Y la verdad es que estoy muy contento. Yo llegué ayer a las de madrugada aquí a Leganés. He dormido, me he levantado y me he ido al aeropuerto. He llegado ahora, o sea que llevo todo el día liado haciendo cosas. Pero la verdad es que el trabajo está dando su fruto y estamos muy contentos. Esta semana vais a poder ver todo el trabajo que hemos estado haciendo. Ya he adelantado un poco en redes, pero va a ir bastante mejor. Gente diciendo otra cara de cansado, sí, estoy como, vamos. Estoy muerto, estoy emitiendo por no quedar mal con vosotros, aunque sea más tarde, porque bueno, yo me he comprometido a X días hacer directos, pero de verdad que hoy me hubiera quedado durmiendo, os lo aseguro, mi cuerpo lo hubiera agradecido. Pero bueno, es lo que tiene cuando es una tienes una militancia real, ¿no? Que tienes que hacer cosas y punto, no hay más. Dice Roberto, queremos el ETH en directo, XD. Pues yo creo que lo vamos a hacer este jueves en directo. Especial. Y a lo mejor lo mismo es el último de la temporada. No el último en total, pero sí el último de la temporada. Tengo que mirar cómo va el recuento, ¿no? Porque lo hice en plan rollo encuesta en YouTube. Y depende de lo que salga, lo mismo es el último. Pero bueno, sacaremos otro formato, ¿no? Entre medias para descansar un poco la gente. Y volveremos a hacer otra temporada en Territorio Hostil, o sea que no os preocupéis. Y te estás afónico, Robert ha gritado. Sí, estoy muy afónico. He gritado mucho, no ya gritar, sino el tema de levantar la voz todo el rato para los discursos y para arengar en donde el sindicato, etcétera. Pues sí, estoy bastante. Gracias a Iscar, 17 por suscribirse. La verdad es que me quedaba bastante afónico. Y eso que yo me cuido la voz, ¿eh? En plan de que si me tomo una lidocaína, que si no sé qué, o sea, quiero decirte que me lo cuido, pero si tienes varios días seguidos de tener que estar hablando alto, de reuniones que no paras de hablar, bueno, pues son cosas que pasan, sí. Estoy con voz de carajillero, a pesar de que yo no bebo alcohol, pero tengo la voz pillada, sí. Una persona más debe suscribirse, usar bits o suscripciones para hacer un tren del hype, que ya lo está mirando. Vamos, chicos, hacia el tren del hype. Tenemos 2 minutos 35 para que alguien haga algo. En el telediario de la 1 han estado haciendo entrevistas a los turistas de la T4, pero de vosotros nada. No, nos han sacado. Gracias, así están las cosas, por la suscripción que ha regalado. Ya está el tren del hype ahí. Así que tenemos tiempo limitado para conseguir emoticonos. Así que haced cosas, por favor. Hay 5 minutos. Que el otro día no lo dije, fui tonto y perdimos. Luego la gente me recriminaba en plan de, tío, ¿por qué no dices nada? Así que bueno, me vais enseñando a usar esto, que es muy moderno para mí, pero poco a poco voy siendo menos boomer. Nos han sacado por lo de Alicante. Por lo que ha hecho el sindicato con el tema de las limpiadoras en Alicante y demás. Ahí sí nos han sacado. En lo de la T4 no. Pero también ten en cuenta que lo de la T4 hemos, gracias a Kingman por suscribirse, hemos hecho concentración de apoyo a la huelga. Pero la huelga son 2 días, que lo diré, creo que es el 6 y el, no me acuerdo, el segundo día. Pero esos son los días que vamos a darlo el todo por el todo. Y yo creo que ahí es cuando sí nos sacarán. Porque todo lo que haces en el aeropuerto, quieras que no, pues es bastante probable, ¿no?, que se hagan eco los medios. Descansa la voz, que mañana vas a tener tarea con libertad lo que surja. Bueno, yo, a ver, la tengo pillada, pero no la tengo tan pillada. Entonces hoy voy tranquilo. Gracias a Cousiland por suscribirse. Estamos a punto de subir de nivel en el tren del hype. O como se diga en inglés. Ya sabéis que mi inglés es un poco precario. 81%. O sea que queda poco para conseguirlo. Nos quedan 3 minutos y medio. Y sí, la voz la voy a cuidar. De verdad que me lo cuido, ¿eh? Y mañana, pues, si no forzaré, me da igual. O sea, con libertad lo que surja, vamos a hablar de todo lo relacionado con la ANCAP. Él me sacará cosas del comunismo, me da igual. Yo no tengo nada que esconder. Él tiene que esconder todas las miserias del capitalismo que defiende. Y bueno, pues notaremos un poco de cera.
No nos llevamos mal, o sea, ideológicamente sí, pero es un tío respetuoso, por lo menos conmigo, respetuoso. Y yo creo que podemos hacer un debate interesante, en mi opinión, ¿eh? Luego lo mismo me equivoco y es una bazofia y os tengo que pedir perdón y decir, mirad, chicos, no ha habido manera porque no se ha centrado en, ni el debate ha salido como queríamos. Pero yo creo que va a salir un debate aceptable. Y que va a ser interesante, lo subiré luego al canal, a mí me permite moverme también. Yo lo veo como positivo. Se te ve cansado, Robert, la verdad. Pues sí, Anareto, sí. Ya lo he dicho que estoy hecho polvo. Voy bajando. Dice un chico, macabro villano. Muy buenas, he escrito al frente algo que puede ser interesante. ¿Tardáis mucho en contestar? Normalmente no. Gracias a Fittipaldi por los beats. Estamos al 86% para el tren del hype. Nos quedan 2 minutos. Lo vamos a perder, por favor, alguien que haga algo. Me hacen gracia estas cosas porque como no me, hasta antes de ayer no sabía ni lo que eran. Pero bueno. Dice Alex Flan, buenas noches Roberto, ¿qué opinas de los frikis que últimamente han empezado a decir que esta ley fue un revisionista por purgar a Ryazanov, entre otros? Un saludo. Pues creo que te refieres al texto ese infame que lo tengo aquí. Lo tenía en el rincón de la vergüenza, porque tengo un estante de la librería que tengo cosas que dan vergüenza ajena, del colectivo Fénix. Mira, lo tengo allí, que lo estoy viendo allí enfrente. Gracias a Xavier por los bits, estamos a punto, 92%, 8% chicos, minuto y medio para el tren del hype, para conseguir emoticonos nuevos. Y te referías al colectivo Fénix, este que sacó una cosa que era de Stalin, del marxismo al revisionismo, que es una aberración revisionista y una putrefacción ideológica máxima. Y a mí, lo hemos conseguido. Tren del hype, chicos, muy bien. Ahora poner los emoticonos, a ver qué ha salido. Conseguido. Sí, señores, Antonio, hemos conseguido el tren del hype. Es la primera vez que subimos este nivel, así que ala, ahora podéis usar emoticonos, si no me equivoco, nuevos, así que ya me los enseñaréis. Y lo que decía, que es una bazofia, son los récords, que bueno, que ya sabéis que no son santo de mi devoción precisamente. Robert, ¿podrías explicar un poco lo de la nueva casa que habéis ocupado para Solidaridad Obrera? Que ando despistadísimo con el tema. Bueno, pues yo te cuento. Hicieron un desalojo ilegal, que tenemos que pagar ahora al abogado del juicio y demás, que bueno, tiene buena pinta porque lo han hecho mal. Que les echaron ilegalmente a los compañeros de Valencia de la Esperanza Obrera, de donde estaban. Y han vuelto a recuperar un espacio en el centro de Valencia que pertenece precisamente a la consellería, como se diga, de ay, ¿cómo se llama esta mujer? Es que estoy tan cansado, de Mónica Balta. Y bueno, pues están ahí rabiosos en los periódicos intentando criminalizarnos y demás, pero es un edificio abandonado, que lleva años abandonado y que porque no cumplía requisitos y no sé qué, y están en plan ahí como si se lo hubiera robado el sitio a alguien cuando es a las telarañas. Entonces, pues bueno, ahora hay más familias, antes había cinco, ahora también hay más. Y bueno, el proyecto va viento en popa, la verdad. Gracias por preguntar. Nareto dice que el Frente Obrero ha crecido muchísimo, sí, desde luego. Buenas noches, Roberto. Te quería preguntar qué te parece la cancelación de la emisión de Dragon Ball en la Comunidad Valenciana. Un saludo, pues una locura. Una locura. O sea, es que ahora Disney pide perdón por sus películas. En vez de meterlas en contexto, que el propio niño o la familia le metan en contexto al niño, porque las cosas cambian, obviamente, pero es que lo que ellos están diciendo no responde a un cambio real, responde a lo que ellos quieren y a imponer lo que ellos quieren. Y realmente la censura que hacen con esa serie es que es ridícula, de verdad. Es que ahora los dibujos, si no son queers y trans inclusivos, ya no se van a poder ver, ¿o qué? Es de película. No hay debate hoy, no. No porque está en el aeropuerto y está liado en Barcelona también. Entonces no está aquí, no he tenido tiempo y no. La semana que viene vamos a hacer uno sobre sindicalismo, trayendo a gente de distintos sindicatos y que se den un poco de caña unos a otros. Bueno, quiero hacer una orilla, o sea, me estoy haciendo la gente mayor a descansar. Quiero hacer una orilla de, bueno, de directos, porque yo cumplo con lo que digo que voy a hacer. Y sí, luego me iré a descansar, porque fijaros la voz que tengo. Y mañana tengo guerra con libertad, lo que surja, hombre. Hay que darle un poco de caña a los liberales. Sí, mañana tengo debate con libertad, lo que surja. La gente de lo del himno,
Eso ya saldrá, eso es tiempo, eso es un proceso, o sea, eso no se hace el día a la mañana. Ver gente aquí defendiendo la labor que hacemos sindical frente a otros que hacen una labor lamentable, verdaderamente lamentable. Bohemian dice: Roberto vive en Barcelona, al lado de donde pusiste la pancarta, Meridiana Fabra y Puig, que es la zona donde tienen tomada los intepes, totalmente. No veas qué subidón cuando lo vi, qué cabrón pillé cuando lo arrancaron, hombre, es que nosotros sabíamos que lo iban a arrancar, o sea, era obvio que lo iban a arrancar. Pero da igual, lo que les hemos hecho rabiar no tiene nombre. Y luego además que la gente lo ha visto. Igual que lo has visto tú, lo ha visto mucha más gente. Ya no te digo en redes, digo allí, físicamente. Claro, porque muchos fachas dicen, ah, hacemos no sé qué, hacemos no sé cuánto. Allí los únicos que hacen cosas de España y que denuncian el nacionalismo todos los días y de verdad somos nosotros. Y eso es innegable. Cuando hemos estado en Barcelona, nosotros en el meeting, que ya veréis el discurso, es que es contra el nacionalismo. En general, el español y el catalán es contra el nacionalismo. Porque nosotros estamos en contra del nacionalismo. Y la gente pues se sorprende. Pero cada vez se nos acerca más gente. Así que bueno, en ese sentido estoy muy muy contento. Roberto, ¿por qué la bandera del frente es en rojo y negro? Bueno, pues el rojo es un color de la clase obrera y el negro es porque resalta para que sea, porque son una figura dentro de un color. O sea, no, no tiene más. Dice otro chico, yo también lo he visto, que arrancaron lo del Frente Obrero en Meridiana. Son bastante hooligans los indepes que van ahí, muchos son medio identitarios. Encima nos los cruzamos después. O sea, porque hicieron como Mani y eso, y es que cada vez son menos. Éramos más nosotros que ellos, en serio. O sea, más nosotros que ellos. O sea, es increíble que nosotros podamos ser más que ellos en determinadas cuestiones. O sea, eso demuestra que estamos en el buen camino, sin duda. Bueno, está poniendo aquí éxito. Lo del tren del hype, gracias a los que lo habéis hecho posible, y espero que uséis los emoticonos y las cosas para que la gente vea que sí que nos curramos cosas para el canal de Twitch. Estoy viendo los emoticonos, que no son los que he puesto yo, son de la máquina, pero bueno, ya haremos. He hecho bastantes nuevos, o sea que ya los iréis viendo. ¿Qué es el tren del hype? Bueno, pues es cuando la gente empieza a interaccionar, ¿no? O se suscribe, o hace lo de los bits y todo esto, que es apoyo real al canal. Pues cuando cumple un objetivo y anima a la gente a que lo haga, pues cuando se cumple, esa gente luego consigue emoticonos y cosas, son cosas de estas de streamers, que a mí lo he conocido ahora. Y de hecho hoy, porque he estado liado con lo del sindicato y tal, pero el otro día cuando hicimos la raid de Furor TV, me he fijado que él pone los objetivos en la pantalla, o sea, en plan de donde salgo yo, saldré abajo del todo, objetivos de suscriptores, de todo, y creo que lo voy a poner también para intentar fomentar el que el canal vaya creciendo. Entonces, bueno, yo voy aprendiendo de lo que veo en la gente, o sea, esto no, no hay otra manera de hacerlo. Gente diciendo que es libertario y que aún así viene a vernos para ver otros puntos de vista, bueno, pues bienvenidos. Dice Jordi, desde fuera se ve el trabajo que se hace en el frente, pero cuando se está adentro realmente se ve el curro, la disciplina, el compromiso que se tiene con el propio frente y los trabajadores, un orgullo. Hombre, gente currante somos, o sea, eso es. Hasta nuestro peor enemigo lo admite. O sea, aunque la bilis le corroa, somos gente currante, honesta y sencilla. O sea, eso está claro. Antes que nada, saludos camaradas y saludos a los que estuvieron el sábado en Barcelona dando el callo, incluido nuestro secretario general, Roberto Vaquero. Dicho esto, ¿has visto lo de Eufemiano Fuentes en la Sexta? No, si es que está liado con lo del Barajas y eso, no, no he podido. Pero lo miraré. De verdad que es que no tiene ni un minuto. Gente animando, ¿cuándo haréis el directo con Libertad y dónde? En su Twitch mañana a las 10:30. Que además llego justo de boxeo, o sea que según llego de boxear, a pelearme con él. ¿Puedes hablar de la jugada maestra de Esperanza Obrera? Queremos hacer un directo más adelante, porque primero me quiero centrar esta semana en lo sindical y demás. Y la semana siguiente, que ya esté todo más asentado, haré un directo de, bueno, trayéndome a la gente que lleva el tema de la Esperanza Obrera y que expliquen la jugada que han hecho ellos. Que a mí me parece fantástica, la verdad. Es justicia poética, además.
En plan de que no hacéis nada, que no decís nada ante un desalojo ilegal, pues toma. Pero bueno, ya lo contaré. ¿Qué opinas de la llegada de turistas estos días? Vergonzoso. O sea, vergonzoso, porque ya he visto las imágenes de fiesta, de botellón por ahí, sin mascarilla, sin nada. Y a los demás nos tienen ahí. Es de vergüenza. Pero de vergüenza. Dice, ya veo mañana todo el chat del canal de Libertad lo que surja, lleno de emojis de Julián disfrazado de Libertad lo que surja. Pues sí. Yo lo veo bastante, bastante claro, ¿eh? Libertad lo que surja fue mal educado con Brigada Antifraude. No sé quién es Brigada Antifraude. Conmigo es bastante educado. De todas maneras, yo soy una persona con bastante carácter. Entonces, a mí, yo no dejo que me vacile nadie. Entonces, yo no creo que lo haga, pero si lo hace, ya te digo yo que se acaba el debate rápido también, ¿eh? O sea, lo digo porque ha habido alguno ahí que ha dicho, bueno, pues que yo no me dejo torear. O sea, yo como vea que no es serio y que no quiere debatir de verdad, no sé qué, le digo que adiós, ¿eh? O sea, ya te lo digo, que yo no pierdo el tiempo. Gente diciendo que es muy guapo el actor otro día, gracias. Roberto, ¿qué opinas del movimiento comunista en la Italia actual? Pues que está como el de aquí, está muerto, está muerto. Está muerto, hay grupitos, pero normalmente bastante revisionistas, bastante poco combativos la mayoría. Los que son como un poco más combativos de cara a la galería son los más derechistas luego en ideología, o incluso hay grupos aventureristas, maoístas, loquísimos. Pero no hay nada vertebrado, no hay nada con fuerza ahora mismo. Espero que surja algo, pero ahora mismo no lo hay. Bueno, voy bajando porque me enrollo a hablar y claro, vais hablando, hablando, hablando y se me baja un montón. Lo del aeropuerto, para la gente que se habrá conectado después, sí, muy bien, la verdad. O sea, voy a subir vídeo el martes un poco con todo, entrevistando a los propios trabajadores y demás. Va a estar bastante interesante. Gente diciendo que sí vivo en Madrid, sí. Sí vivo aquí, sí. Buenas noches, Roberto. ¿Tenéis pensado ampliar el sindicato de estudiantes en más universidades de Barcelona? Yo creo que están casi todas ya, ¿eh? Pues es que no es lo mismo en las que nos hemos dado a conocer, en plan que somos bastante conocidos. Claro, además que es más pequeño, pero que yo sepa, el sindicato está en todas las públicas. El canal en Twitch, en el de Libertad lo que surja, será el debate y luego yo lo subiré al mío. No, porque si me... O ponéis las preguntas varias veces. Ah, no, estáis poniéndolas varias veces, ¿vale? Digo, es que si no parece que estoy en plan déjà vu. Es que quiero ir para abajo para ver lo que estoy haciendo en directo. Pero bueno. Dice, pero increíble tu discurso. Ayer estuve allí. Pues lo voy a subir, lo subiré. Si subo el martes lo del aeropuerto, porque claro, es como lo más candente. El jueves subiré. Subiré segura. Bueno, el jueves. El jueves a lo mejor subo el de Libertad lo que surja. Y el viernes subiré el discurso que hice. Seguramente lo haga así. Muy bien, dice, mis padres no son de izquierdas, pero cuando les hablé del frente y de lo de la pancarta nos aplaudieron. Porque la gente está muy harta del nacionalismo en Barcelona. Muy, 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 muy harta. O sea, esto nos pasa muchísimo. Nos ha pasado hasta pegando carteles, de venir gente rollo casi a pegarse con nosotros, en plan de, ¿qué hacéis aquí? En plan enfadados en Hospitalet, por ejemplo, y ver lo que estábamos poniendo y la gente, ah, bien, 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 bueno, bien hecho, venga, y se van. En plan de que hay aceptación también a un discurso crítico con lo que hay. Roberto, te animo a hacer un libro sobre el materialismo histórico y historiografía. Te compro uno cuando lo saques. Bueno, mi idea es hacerlo en un futuro, ¿eh? O sea, ya te lo digo que sí. ¿Subisteis un vídeo ayer o antes de ayer? Ah, están hablando de con Hugo Vera. De así están las cosas. Echadle un ojo a su canal, por favor. Os va a encantar. Voy bajando. Dicen, chicos, la segunda vez que los franceses entran en España sin quererlo. Pero la primera vez acabaron mal, ¿eh? Aviso. Dice, tengo 24 años y soy un yayo en Twitch, no sé usar nada. Bueno, pues mira, yo tengo 34 y estoy aprendiendo ahora, ¿eh? O sea que no es tan raro.
Un debate sobre la reindustrialización de España. Es buen tema, pero a ver a quién me llevo. Hacerme propuestas de... O sea, cuando me propongáis un debate también me tendréis que proponer gente, ¿no? A la que escribir y decirle, oye, ¿por qué no te apuntas? Opinión de Lukashenko, aunque me lo imagino, pues sí, no fallas. Es decir, yo soy tremendamente crítico y creo que no es alguien revolucionario. Pero bueno, esto es algo muy largo de explicar y mi voz no me lo permite hoy. Bueno, esto es lo del debate de federalismo, centralismo, todo eso. Quiero hacer un debate en el canal, pero ese le quiero hacer un poco más adelante. Y me quiero traer a gente potente a poder ser. Gente hablando de la esperanza obrera, muy bien. Voy bajando. Bueno, de Miguel Hernández he puesto en Instagram y en Twitter cosas, ¿eh? Recordando su figura y, bueno, y denunciando lo que fue asesinado y demás. O sea, sí que me he posicionado con Miguel Hernández, que alguno me lo estáis diciendo. He hecho publicaciones en las dos cosas, en Instagram y en Twitter. Ese edificio entero es de Mónica Volta, lo heredó, ¿de dónde lo sacó? No, no, no es de ella, o sea, es de como de su consejería, como se diga en catalán. Es como ella es la que lo gestiona, etcétera. Entonces le han ocupado el espacio a lo suyo, no es que sea suyo de propiedad suyo. O sea, no es su propiedad personal, sino que es de su trabajo, entonces, por así decirlo. Estoy recomendando que debata con ANCAP. Ya debatí con uno. Voy a debatir con el de Libertad lo que surja. Pero es que me da un poco de pereza. Porque siempre es lo mismo la teoría del valor. Ellos dicen una cosa, yo otra. Nos tiramos de todo en la distancia, pero. Pero no va a ningún lado. Entonces yo me gustaría hablar de más cosas que eso. Entonces me da mucha pereza normalmente debatir con ANCAP. Porque es todo el rato lo mismo, igual con todos. Y es un suplicio. De verdad, o sea, es terrible. El emoticono de Julián vestido de Libertad lo que surja, sí sé que es el que mañana más va a salir. Dice Xavier, ver la pancarta desplegada de Esperanza Obrera, una pancarta grande, ¿eh? Después de noche, después de la noche currando, pensé que estaba soñando en pleno centro de Valencia, alucinante, hombre, y tan en el centro de Valencia, es que está en la vorágine de la ciudad, es increíble. Yo cuando lo vi, porque yo no sabía dónde estaba ni nada, y de repente vi la imagen y dije, qué cabrón. O sea, qué cabrones, justicia poética. Libertad lo que surja, debatiendo, no nada respetuoso. Me acuerdo cuando en su debate con Buffett cogió y se piró de la nada, pero se pone con la cola. Bueno, pues yo si me hace eso, os aseguro que me desconecto. Pero vamos, 100%. Luego le pongo a parir, pero vamos. O sea, no creo que me haga eso, sinceramente. Pero vamos, es que... No me lo imagino cómo lo vaya a hacer, la verdad. Porque es que... Es que no. O sea, a mí eso no. La CGT en mi universidad a la hora de recuperar el césped como espacio para reivindicar. ¿Se pueden hacer propuestas más vacías? Pues sí, con el feminismo las hacen peores aún. Pero el chico que vamos a llevar de CGT creo que es de los cañeros. O sea, no va a defender lo del césped. Obviamente. Timipavos llama a los estadistas españoles. Seguido así. Seguiremos, seguiremos. ¿Qué te parece que los marqueses de Galapagar declaren 1,6 millones de patrimonio, 1,6 millones en pocos años? Yo no, lo que no sé es qué os sorprende de esto. O sea, esto ya lo llevamos diciendo un montón de tiempo. Obviamente se han forrado. Obvio. Y Ramón Espinar está llorando en plan de que expliquen no sé qué. Y es como explica tú lo de tu piso. Listillo. Son todos iguales, de verdad. Son una mafia. Dice, a nosotros en Ferrol nos han arrancado una pancarta del frente. Pero que es normal. O sea, chicos, hay que tener en cuenta que tenemos que convivir
con una confrontación permanente con determinada gente. ¿Por qué? Porque son el pensamiento único, son el sistema, son sus siervos, sus serviles, y son gente idiotizada y que funciona por modas. Entonces, cuando ven a gente real y que sí que quiere cambiar las cosas, pues les explota la cabeza. Y tienen que hacer este tipo de payasadas, pero vamos. Vamos a perseverar y vamos a permanecer. Ellos están en un pasar, son una moda. Mira, para que veáis que no es, que de verdad, que yo creo que va a ser muy respetuoso. Mirad lo que dice Emiliano. Hola, soy Ancap y te sigo desde lo de Greenfields. Aparte, sigo a Libertad, Libertad lo que surja. Espero tu debate con ansias. Me pareces alguien ultra responsable con tu movimiento y que siga de esa forma, ¿ves? Él está convencido, igual que yo, de que nos vamos a tratar con respeto y no va a haber ningún problema. Yo estoy convencido. Va a haber debate, pero yo dudo mucho que haya mal rollo, sinceramente. ¿Has visto lo de Femen en el acto franquista? Bueno, vi que había... Bueno, he visto unas imágenes solo que salen las de Femen corriendo y salen como unos falangistas corriendo detrás, pero no he visto más, la verdad. ¿Ves? Mira más gente. Yo también soy Ancap, más uno a tu comentario, al del chico de antes. No creo que haya problema. ¿Por qué hay tanto culto a Gustavo Bueno en ciertos círculos marxistas? Yo le pondría unas comillas de marxistas. ¿Cuándo está claro que su autor despreciaba... O sea, cuando Gustavo Bueno despreciaba la clase obrera? Pues yo no lo entiendo mucho tampoco, la verdad. Tampoco lo entiendo mucho. Saludos a la gente de Murcia, por supuesto. Invita a Pablo Iglesias para la industrialización de Galapagar. Pues los de Podemos y los de Madrid, etcétera, hablaban de la reindustrialización de Madrid. ¿En qué ha quedado? Dice, ¿sois conscientes de que la competencia en aeropuertos es del gobierno central y no de Ayuso? ¿Eres consciente que lo hemos hecho contra Aena y la empresa en sí? ¿Que no era una cosa contra el gobierno? Es decir, nos hemos concentrado y estamos haciendo la lucha contra la empresa en sí y contra las payasadas que está haciendo Aena. O sea, somos conscientes. Me estáis diciendo nombres, pero bueno, ya los miraré y miraremos a ver cómo lo hacemos. Y lo del debate de centralismo, federalismo, la cuestión nacional, pues yo preferiría traerme a gente, bueno, que realmente represente a alguien y que realmente, sea, por lo tanto, sea alguien. Es decir, me gustaría traer a gente que de verdad trabaje por aplicar eso y que no sea un divulgador y ya está. Entonces, bueno, veremos a ver a quién podemos traer y a quién no. Pero mi idea es más alguien que represente una organización que realmente sea real que a gente suelta que da su opinión y ya está. O sea, yo creo que ahí no hay mucho interés, la verdad. Es mi opinión. Sobre el campo agrario, sí, bueno, eso sería un tema bastante importante. Bueno, hay gente diciendo muchos nombres, pero claro, es que puedo intentarlo, pero si no es alguien que conozcáis vosotros, es complicado. Ay, voy bajando. Gente hablando de que Armesí va a fundar un partido, yo no he visto nada. Ojalá lo haga, pero no lo he visto. Fermín es el poeta de la justicia. Roberto Vaquero, 241 espectadores. David Santos, 211. Bueno, David Santos tiene mucha más difusión que yo. Porque como todo buen mamporrero del sistema, pues se retroalimentan unos a otros. Pero bueno, yo hago el trabajo que puedo, llego a quien puedo y hago... Bueno, además es una persona muy faltona y respetuosa. Es una persona bastante inculta, además. No sé, siempre está insultándonos. Y de verdad que me parece patético. O sea, un personaje ridículo, escatológico. Porque mira que hay gente que es de derechas, que son ANCAPs, que son liberales, con tratados de frente, que razonan, con inteligencia, con cultura. Pero es que este no tiene nada. Nada. Es como una carcasa vacía y dentro no hay nada. Entonces, pues no me parece una persona interesante. Siempre me decís cosas de él,
Pero es que me parece un pringado, de verdad. O sea, no, no me parece nada relevante en ningún sentido. O sea, es como un alcornoque que haces así y suena. O sea, es que de verdad que no le veo. A ver, voy bajando, porque aquí algunos me contéis como vivencias personales que no voy a leer, que las veo, pero no lo voy a leer en alto. Aquí estoy debatiendo entre vosotros, voy a tener que ir bajando a ver. Sí, yo no dejo de mí ningún en, ¿eh? O sea, yo sí veo que me están faltando al respeto de un debate, se acaba el debate. O sea, eso yo os lo digo, ¿eh? Estoy montando un debate aquí con Ayuso y con otras cosas. De cuidado. Gracias a Haxel por volver a suscribirse. Robert, se ha truncado tu relación con Armesilla. Yo no me llevaba con Armesilla nunca. Hablé cuando lo de Illescas con él. Y no somos gente que hayamos tenido relación nunca, la verdad. Debate con Isabel Peralta de si los ciclos de la economía los que eran los judíos. Eso ya lo oí, ¿eh? Qué terrible, de verdad. Es que, ¿qué vas a debatir con esa chica? Madre mía, menuda habilidad aquí de debate, ¿eh? Uf. David Santos quita los comentarios en cuanto lo hacen una raid. No, no vale para nada. Ya os lo digo. Debate sobre la cuestión de la mujer. A ver, es que a mí me cierran el canal cada vez que hablo de feminismo. Entonces estoy esperando al 9 de abril que me quitan el último strike y ahí yo creo que podemos hacer un debate sobre la cuestión de la mujer. Pero después de eso, porque antes, amigo, es que lo mismo no cierran el canal otra vez y no merece la pena, ¿eh? Así que yo creo que me voy a esperar. Mira, se lo está diciendo a la gente. A Raúl, ¿quieres que cierre Formación Obrera? ¿Ves? Porque es que de verdad que hablar de feminismo es muy duro, ¿eh? O sea, muy duro porque es que te cierran el canal. Así que a partir del 9 de abril yo creo que vamos a hacer un intento, intentar evitar la censura, pero os digo que no es fácil, ¿eh? Sí, voy a hacer el vídeo de los libros pronto, ya que he subido el de Cuba, ¿eh? Que cumplí con mi palabra. Que por cierto, me han sacado en un periódico de rollo Miami o algo así, en plan de... Comunista critica Cuba, en plan ahí como si fuera la noticia del siglo. Y es como todos los comunistas critican Cuba, los de verdad, o sea, los de postín folclórico, pues, bueno, eso puede ser, pero eso para mí es nada. Pero sí, me han sacado en un periódico y el vídeo tiene un montón de visitas, ¿eh? Un montón. Se nota que se van a estar rulando a la gente cubana, porque hay muchos comentarios de cubanos a favor y en contra también, pero también a favor, ¿eh? O sea, que me ha sorprendido un montón, ¿eh? La verdad, bastante bien. David Santos es un cuñado de cuidado, no merece la pena ni debatir con él, efectivamente. Dice otro chico, no es cierto, critica a todo el mundo y dice la realidad, no insultes tú ahora. Perdona, documéntate. Documéntate. O sea, es un tío que no hablamos con él, de él en la vida y nos llamó traidores a la patria, un tío que es un liberal apestoso de Vox, en plan, que es un cuñado, por favor. Pero cuñado de verdad. Nos puso... Pero de faltar al honor, ¿eh? O sea, mal, 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 mal. ¿Y por qué sí? Pues ahora que de vez en cuando me decís no sé qué, pues digo lo que pienso de él. Pues es que si es un, pienso que es un alcornoque, pues lo pienso. ¿Qué críticas hace? ¿Qué hace? Si es el bufón. Si es que parece el... Ay, ¿cómo se llama este de Podemos? Que es terrible. Bueno, pues la versión de Vox, del tío este terrible, raro, que parece ruso, que siempre está haciendo el tonto de Podemos, pues es su versión de Vox. O sea, es el tonto útil por antonomasia, de verdad, o sea, es terrible. Estamos hablando de David Santos. Dice, lo has puesto de vuelta y media. Normal, porque cuando tú te dedicas a hacer el idiota, pues la gente es normal que te conteste y que diga lo que piensan de ti. Es que es lógico. No, Raúl, haremos el debate de feminismo, pero lo haremos a partir del 9 de abril. Pero la cuestión es que, ¿qué gente feminista va a querer venir a debatir ahí contra mí y contra nosotros en general? Y aparte me llevaré a más gente antifeminista, es decir, un 2 y 2, algo así. Yo lo veo difícil. Seguramente lo que haremos es un coloquio con
con gente que viene del rollo Radfem, que ya no lo es, que están en el frente, y que, bueno, que digan pues su experiencia, lo que piensan de esto, cómo hay que enfocar la cuestión de la mujer, y yo creo que puede ser interesante. Y si alguien se quiere meter, que me lo diga, y la metemos allá que debata, no pasa nada. Así que yo voy a intentar las dos cosas, primero una y luego la otra. Voy bajando. Lapo ha caracterizado muy bien ahora mismo a David Santos. Me ha gustado, no lo voy a leer, que me cerraron el canal, pero me ha gustado tu descripción. Dice Antonio, si en los programas de YouTube que hacen dicen una cosa y a los 5 minutos dicen la contraria. Defiende y baila donde les lleva el viento. Efectivamente. Y debatí con el de un señor de Logroño y no tuve ningún problema de forma educada, bien. Quiero decir que es que de todas las ideologías hay gente que es apestosa y gente que tiene mucha capacidad. Es decir, en todos los sitios hay gente con educación, sin educación. O sea, es decir, en todos los sitios hay gente válida y gente que no vale para nada. Independientemente de la ideología que tengas. Mira, el de un señor de Logroño es ANCAP y me pareció un tío pues, con el que se puede hablar, con el que se puede debatir, un tío inteligente. O sea, no sé, tuve buena experiencia con él. Hay que decirte que por tener una ideología ya no eres una cosa. Voy bajando. Como tengo la voz, ¿eh? Me va peor, ¿eh? Mira, Hugo Vera está diciendo que van a hacer uno en Así están las cosas. Supongo que sobre lo del feminismo, la mujer y demás. Pues mira, a ver si lo anuncia bien y lo dice. Y un gran sitio y van a tratar el tema seguramente muy bien. Así que os recomiendo que lo veáis. Estamos hablando de debates sobre feminismo, etc. Y acaba de decir Hugo Vera que va a hacer uno él. En Así están las cosas, así que os lo recomiendo. Y yo haré uno en Formación Obrera a partir del 9 de abril, como os estoy diciendo. Si hay Radfems que quieren entrar a debatir de forma respetuosa, magnífico. Y si no quieren, pues haremos un coloquio nosotros. Que también podemos invitar a alguien queer si se atreve a venir. Ahí sería solos contra todos, pero bueno, no pasa nada. No, no habría ningún problema. ¿Cuál es el periódico? ¿A qué te refieres? Lo de Hugo Vera no es en un periódico. Bueno, él es el director del Baluarte, que sí es un periódico. Pero os recomiendo que lo sigáis. Pero lo va a hacer en su canal, que es un canal de YouTube que se llama Así están las cosas. A ver si Marina la Inquisidora te deja subir el vídeo de los libros. A ver si me deja grabarlo. Claro, porque ya tiene una lista de cosas que voy haciendo de vídeo, los tiene y dice, no, todavía no, todavía no. Y me tiene censurado. Además, yo quiero hacer varios vídeos de libros. Pues yo creo que sí os va a interesar, la verdad. ¿Qué libro recomiendas para comprar? Resistencia y lucha contra el posmodernismo, cómo reconstruir la izquierda revolucionaria en España. Pues yo creo que para empezar, bueno, depende de lo que quieras. Si quieres un análisis más ideológico, el de resistencia y lucha. Si quieres más un formación, o sea, editoría también, etcétera, pero más aplicada a la realidad material y a qué hay que hacer. O sea, uno es más analizar el problema y otro es más lo que hay que hacer. Bueno, propuestas. Así que bueno, yo te diría que te mires el de resistencia y lucha primero, pero ya, para gusto los colores. Diego Tarusa 81 dice: Roberto, cuando quieras hablamos de aquel tema de la escuela agrícola que vamos a lanzar un crowdfunding esta semana. Pues mira, si me lo llegas a decir antes, lo podemos haber hecho hoy. Que de hecho te he visto en la concentración. O sea que hoy lo podemos haber hecho. Pues mira, este domingo que viene no puedo. El siguiente sí. De todas las maneras, podemos hacer un directo entre semana. Entonces, si quieres, lo hablamos y hacemos un directo con lo de la escuela agrícola, lo que hacéis, todo eso. Que yo creo que a la gente le puede interesar. Voy bajando. Dice, liberal no es a lo que le baila el aire. Pues sí, es verdad.
Mira, Raúl está diciendo, yo me leería Resistencia y Lucha primero y luego el otro. A ver, es el orden lógico, pero bueno, puede ser como queráis. Y voy a subir un... Que no lo he hecho todavía. Voy a subir un vídeo, a ver si lo puedo grabar pronto, presentando mi libro. Porque claro, hablo siempre mucho, no sé qué, pero no he presentado mi libro todavía. Y con el tema de la pandemia, espero en mayo o así empezar a hacer presentaciones, porque tengo dos libros para presentar. El de Introducción al Comunismo, que quiero hacer una, aunque sea en Madrid grande, y el de Cómo reconstruir la izquierda revolucionaria en España, que lo quiero hacer por toda España. Así que bueno, me haré el tour y la gente de las provincias que no suelo ir, pues bueno, es que voy a ir. O sea, me voy a recorrer casi todos los sitios. Voy bajando. Debate con Federico Jiménez Los Santos, ojalá. O sea, ojalá eso sí que tendría publicidad, la verdad. Estaría muy bien. Dice vos, chico, ¿por qué no haces un debate con Roma Gallardo? Roma Gallardo quiere llevarme a debatir con gente, a hacer un debate guapo. Pero lo está montando, entonces cuando él pueda lo hará. Pero vamos, que me va a llevar, me lo ha dicho. O sea, de hecho vino a mi canal él a hacer un debate. Es decir, más prueba de eso de que me llevo bien con él y que quieren, no hay. Dice un debate contra el feminismo, tú y Roma Gallardo contra dos feministas. Ya sabes la respuesta que va a pasar con eso, que no van a querer. ¿Qué ha sido el debate alternativo a lo de Play Z? Pues estamos a... Mira, vamos a tener que hacerle otra raid al de Furor TV para recordárselo, porque es con él con el que lo queremos hacer. Así que vamos a tener que... Vamos a tener que apretarle otra vez y hacerle otra raid. Esto no puede ser. Jordi está indignado conmigo. Jordi, no te enfades conmigo, hombre. Jordi99, que por favor no llame a Vox liberal, que él es liberal y que está ofendidísimo. Bueno, te entiendo. Entiendo el argumento que dices. Está diciendo Hugo que sí, que va a hacer el debate. Pues ahora ya sabéis, yo de todas maneras cuando lo haga le daré difusión. Dice, hay un pesado buenista que se dedica a llamarme anticomunista por ser federalista. Mira, ellos mejor que no hablen, de verdad, de comunismo. Que no hablen de eso. Que hablen de otra cosa. Que hablen de nacionalismo, que entienden mucho más. Y de cosas así, de verdad. Que dejen el comunismo aparcado porque les va muy mal. Les va muy mal y les va a ir peor. No, la gente Robert, vete a dormir. Estás muriéndote aquí mientras hablas. Creo que Diego ha vuelto a poner otra vez lo de la escuela agrícola. Que sí, Diego, que hacemos esta semana un directo, si quieres. Dice, me refiero a invitarlo a Roberto y llevar a Polo a Fraga y demás. Bueno, va a estar calentito el debate, ¿eh? Pero bueno, yo voy, yo voy. Yo contigo me voy al fin del mundo, no pasa nada. Pero podrías llevarte un queer también. Digo yo, ¿no? Algo ya para que sea la guerra civil esa. ¿Qué opinan de hablar un foro para hablar temas comunistas sin temor a la censura? Es que la censura llega a todos los sitios donde hay gente, ¿eh? Ahora mismo. Está muy complicada la cosa, ¿eh? Pero bueno, nosotros estamos abiertos a propuestas porque queremos evitar la censura. El periódico donde te han sacado de lo de Cuba, lo tengo aquí, mira, porque me ha escrito el de Greenfield y me lo ha contado, lo he visto por él, ¿eh? Un segundín que voy a sacar el móvil y lo leo. A ver, tengo aquí Greenfield. El periódico se llama Cibercuba. Cibercuba se llama. Dice, trae a Samantha Hudson, por favor, Libertad Julián, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué quieres que ganara con Samantha Hudson? ¿Qué te he hecho? ¿Te debo dinero o algo? Cabrón. Ah, lo del periódico. Sí, es este, el de Cibercuba, el que he dicho. No conozco a Manuel Gerena. Dice, me tienes esto fichado. Bueno, yo soy un tío muy observador, Diego.
Pues es que te he visto liado y estaba yo para arriba, para abajo, y no te puedo ni saludar, pero te he visto ahí en un lateral, ahí a la derecha, donde las banderas. Y he dicho, hombre, mira, el de la escuela agrícola, me he tenido que ir. Pero yo por mí guardamos un día y hacemos un directo, no tengo ningún problema. Porque vídeo no, porque los vídeos solo puedo mandar X a la semana, y la semana que viene ya los tengo todos ya, los que, o sea, sé los que voy a subir. Pero un directo, por ejemplo, yo creo que sería interesante. Y si os sirve para que la gente vea el crowdfunding y para que la gente os conozca, pues mira, yo siempre que pueda ayudaros, pues aquí estoy. Otro chico, ¿por qué no haces un debate con Roma Gallardo sobre el feminismo? Decídselo a él, de verdad. Yo encantado. Encantado, decídselo, que me avise. Encantado. Yo estoy esperando a que me avise para el de política que va a hacer. Pero vamos, que a mí si me llama para discutir con feministas, también voy. No, o sea, no hay ningún problema. De la hora de Roberto Vaquero del miércoles. Bueno, la verdad es que sí que cumplo, ¿eh? Estoy emitiendo siempre 2 días, incluso cuando estoy que me caigo, aquí estoy, ¿eh? O sea, eso no puedes decir que no. Roberto, ¿cuándo vienes a Sevilla? Pues iré a Sevilla a presentar el libro, a partir de mayo, supongo. Y sí, como dice Analeto, he venido a hablar de mi libro, e iré allí a hablar de mi libro, efectivamente. Así que me recorreré todos los sitios donde tenemos gente, o sea que me voy a recorrer casi todas las ciudades. Bueno, Conrad dice, la visión de la nación de esta gente es doctrinaria. Yo diría que es metafísica e idealista y profundamente antimarxista. Te añadiría eso al mensaje. Ahora sigues tú. Se basan en unos textos sagrados, entre comillas, que son mutilaciones. Cogen lo que quieren, pero luego cuando eso se desarrolla, lo omiten. O sea, lo que hacen es falsificar. Uf. Falsificar. Dice que Marx abordaba superficialmente España, que repiten otra vez como si España hoy fuese como la de 1840. Efectivamente. Y una cosmovisión determinista de la nación, por supuesto, asociada a un positivismo según en el cual hoy en día hay 200 naciones estado en el planeta inamovibles, negando la dialéctica. De hecho, ellos hablan de dialéctica de estados para negar la dialéctica. O sea, imagínate lo reaccionario que es eso. Y marcos de acumulación de fuerza obrera incuestionables en el mundo imaginario suyo, porque en la realidad ellos no hacen nada. Pero sí, Conrad, estoy muy de acuerdo contigo. Diego dice que sí, que me mandaron un mensaje por Twitter. A ver, si tienes Instagram, es más fácil que lo vea en Instagram. Si no, pídele el WhatsApp a alguno de la junta y que me escribes, Diego, no hay más problema. ¿Vas a hacer presentación en Málaga? Pues sí, seguramente. Bajaremos unos cuantos de Madrid y haremos la presentación en Málaga sin ningún problema. Y sí, a Cataluña, claro. A Barcelona, claro que voy a presentar el libro. Y Barcelona es mi segunda casa, claro que sí, hombre. Gente de Málaga diciendo, ¿quién sois? El padre Spiderman, ¿quién eres? Bueno, va saliendo todo por todos lados. Presentarás en Asturias, sí, por supuesto. ¿Dónde se puede apoyar a la Esperanza Obrera? Pues tienen en su Instagram o en su Twitter, por ejemplo. Tienen un crowdfunding para pagar los abogados y luego venden camisetas para pagar los abogados también. Así que si quieres colaborar, están más que abiertos. Luego, si eres de Valencia y quieres colaborar de otra manera, están totalmente abiertos. ¿El 14 de abril hay algo? ¿El fin de semana siguiente por pedirme fiesta? No, el 14 de abril cae en martes y va a haber. Vale, vamos a hacer el desfile como todos los años. Pues claramente vamos a hacerlo. No sé si al final dejarán hacer la mani en Italia, si se van a hacer varias manis a la vez que acaben en el mismo sitio. Yo te digo que nosotros lo vamos a hacer. O sea, lo vamos a hacer sí o sí. Aunque sea más pequeño, pero lo vamos a hacer. Estamos hartos ya de estar. No, vamos a hacerlo, 100%. Bueno, pues mira, aquí hay mucha gente que me habla muy mal de Insúa, pero yo cuando vine al canal fue un tío, fue un caballero. O sea, bueno, se enfadó un poco ahí porque le dijeron, usaron el Franco comodín, como dice en la Academia Play. Pero yo le vi muy bien. O sea, hay cosas que no estoy de acuerdo con él, pero yo la verdad le vi un tío muy correcto. Por lo menos conmigo. Claro, yo tengo que juzgarlo como es la gente conmigo, no como dice la gente que es. También la gente dice muchas barbaridades de mí y no son verdad, es decir. Yo lo que he visto de él es un tío correcto.
Un tío muy correcto y bueno, con sus opiniones, como yo pueda tener las mías. A ver, sobre las presentaciones. Porque la gente me dice, ¿lo vas a hacer en la FNAC? ¿Lo vas a hacer en un sitio pequeño? ¿Lo vas a hacer? Lo voy a hacer en sitios donde haya sitio. O sea, sitios grandes. ¿Por qué? Porque viene gente a mis presentaciones. Es decir, yo voy a una librería de que cogen 20 personas y ahora con el COVID dejan 7, que me voy a pegar un viaje a no sé dónde para que el 90% de la gente o más que quiere ir se quede en la puerta. Claro, yo quiero ir a un sitio donde dejen entrar a gente, mínimo 60 o 70 personas. Porque es que cuando voy a presentar un libro, cuando ha habido sitio, menos de 200, 300 personas no ha habido nunca. Entonces, claro, ahora con lo del COVID, pues imagínate, pues tiene que ser lo más grande posible. Yo pues voy a ir a sitios grandes. Aquí, por ejemplo, en Madrid lo hicimos en el Salón de Vacas del Retiro, que es un sitio gigantesco y que está de lujo. Que no nos dejan ni vender libros allí, o sea, es presentación de verdad. Tú presentas el libro y tendrás que pillarlo en una tienda. Pero bueno. Pero es que si lo llenamos. Es decir, cuando lo hicimos en la FNAC en Valencia, tanto que me han criticado, en la FNAC en Valencia entró una barbaridad de gente. Y no se quedó la gente fuera. Es que es lo que hay que evitar, que la gente se quede fuera. Y que la gente pueda llegar a nosotros, que seamos gente accesible. Esa es la prioridad. Me da igual el título o sea, el nombre de la sala. Eso me da igual. A mí me importa dar el servicio a la gente y que la gente pueda venir si quiere. ¿Cuándo te montará debate Roma Gallardo? No lo sé, ya me lo dirá él. Bajando. Veo cuando se enfrascan, por ejemplo, gente liberal que me ve con gente comunista, no sé qué. Yo veo, lo que me mola es que luego al final hay como una unión ahí de todo el mundo poniendo a parir a los progres. De hecho, está por aquí el chico que. El Jordi, el que se ha metido antes con. Bueno, que ha dicho lo de que Vox era conservador, o gente hasta criticándole, no sé qué. Y dice, me siento ofendido por le comentarie. Al final, todo ahí converge en echarnos unas risas de esta gente. Son muy lamentables, la verdad. Son muy, 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 muy lamentables. Y es normal que la gente, incluso de ideologías distintas, que tengan dos dedos de frente, pues coincidan en la crítica a esta gente. Ven, mira, Cristo. Bueno, Chris Rothfam dice: con comunistas así da gusto charlar, siendo yo libertario. ¿Pero por qué? Porque no soy un intransigente. Yo soy bastante más, desde su punto de vista, entre comillas, porque eso no existe, ortodoxo, que los típicos que van de comunistas y son nada. Pero yo soy un tío respetuoso, soy un tío educado, soy un tío que tengo carácter, que hablo, que elevo la voz, que si tengo que poner a parir a alguien lo voy a hacer. Pero con una persona que tiene un trato normal conmigo. Yo no respeto sus ideas, pero sí respeto a la persona. Entonces, bueno, esa es la diferencia que tengo yo con otro tipo de gente. Por eso me ve gente de ideologías muy dispares. ¿Por qué? Porque da igual. No se sienten ofendidos por mí, porque yo no les quiero ofender a ellos. Yo doy mi opinión. Ya está. Es decir, no me dedico a atacar a la persona, ataco ideas. Pero como ellos pueden atacar las mías. Pero no ataco a la persona. Ni trato a la persona como si fuera tonta por tener otras ideas distintas a las mías. Es que eso es una intransigencia brutal. A ver, dice Pedro Hueco. Ya, es que además yo no me considero federalista, yo tampoco. O sea, es por las condiciones materiales. Creo que se tiene que adaptar a las necesidades de la población y del país. Así como entiendo que es un gran problema el sistema de comunidades autónomas, yo lo veo sobre todo con el tema de que no es simétrico. O sea, ese es el problema que veo yo. Dice, pero si pretendes centralizar España tal y como está el nacionalismo y la opinión de la gente, la lías por completo actualmente. No, no sé, la lías no es que destruyes todo. Pero es el idealismo que tienen este, jacobino. Debate con Ciguapa y David Santos. Madre mía, lo que puede salir de ahí, ¿eh? Duro, ¿eh? Duro, duro, ¿eh? Pero duro de verdad. Hablarse en una reunión en Zaragoza y Junta, que yo sepa. Así que posiblemente vaya ya a presentar el libro también. Dice, Roberto, ¿te mola Escape? No, obviamente no. Si tuvieras que quedar o con Cuba o con Corea, ¿cuál te quedas? No digas ninguno, por favor. Duro, 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 ¿eh?
Pero yo creo que me quedaría antes con Cuba que con Corea, ¿eh? Corea es. Uf. Cuba es terrible, o sea, lo que es el gobierno, etcétera, es terrible, pero es que lo de Corea. Tengo que hacer un vídeo de Corea del Norte. Os lo debo ese, ¿eh? Dice mucho fake en Cibercuba. Yo creo que el 95% es fake. Y a Salamanca cuando te vienes, pues iré. Joder, ¿cómo estoy? Iré sin duda también. Y bueno, chicos, son las 12 y 3. Tengo la garganta que me muero. Mañana tengo debate con vuestro amigo de Libertad, lo que surja. Así que yo creo que lo vamos a ir dejando por hoy, lo siento. Pero he forzado, o sea, he forzado para poder hacer el debate, sin ninguna duda. Aprecio muchísimo que a pesar del cambio y demás, ha estado bastante gente viéndome, de verdad os lo agradezco. Mañana debate con Libertad, lo que surja, y creo que hasta 2 días no me deja subirlo, así que el martes subiré vídeo. Y el miércoles seguramente subiré el debate con Libertad, lo que surja. Y el jueves o el viernes subiré mi discurso de Barcelona en el acto político. Gracias Álvaro por suscribirse. Y pues nada chicos, buenas noches y a seguir dando guerra.